Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más del Club de los Chatulus. Ahora andamos por acá de este lado y me complace en platicarles y presentarles en esta ocasión pues un libro más. En esta ocasión, como les comento, este libro no es tan viejito o tan reliquia. Sin embargo, la temática de la cual les voy a compartir, pues no habíamos tocado en este espacio como tal, tampoco en el libro Claroscuro. Sin embargo, pues es un tema que pues a algunos les produce mucha inquietud, incertidumbre, les atrae, les llama la atención, porque al final del día y con los avances tanto de la medicina como la ciencia ficción, la pluma y también como esas historias, esos mitos o esas leyendas en todo lo que envuelven a la temática sobre los zombies, pues llaman mucho la atención. Y este libro no es la excepción. Me refiero a Guerra Mundial Z, escrito por Max Brooks, este autor norteamericano, nacido en 1972, perdón. Si bien es cierto el nombre, luego les puede venir a la mente la película, por supuesto. Sin embargo, quiero dirigirme a ese sector de aquellas personas que todavía degustan de los libros antes de ver las películas y me entenderán. No me quiero adelantar, sin embargo, creo que es algo que tengo que. Me siento obligado a compartírselos, por supuesto. El libro viene quitando la última sección, la de despedidas, porque al final, más bien los agradecimientos. Como tal, viene seccionado en 9 partes. Sin embargo, el libro habla sobre relatos que el reportero de Naciones Unidas, a través de sus viajes por el mundo, pues va recopilando todos esos relatos acerca de cómo se vivió la posguerra zombie. En esta situación, también, por supuesto, viene el punto de origen de. El paciente cero, ¿no? El denominado tanto en el libro como en la película, ese paciente cero, de aquel que parte la enfermedad, el virus o el contagio, y se refiere al poblado de China, en donde un padre y un hijo era muy común en esa región que iban a pescar, pero más que nada a buscar tesoros. En ese municipio de Chongqing, en la Federación Unida de China, como lo relata el libro, en donde pues se sumergen a una especie de lago a buscar tesoros y avanzada el relato o la investigación de este reportero de Naciones Unidas, se encuentra con el doctor Quang o Wang Jingsu, donde él le relata que posteriormente, días después, valga la redundancia, pues ya tienen al niño que presenta varias características, diagonal síntomas, que una mordida muy característica, que al parecer no es de un animal, por el perímetro, la circunferencia que presenta es de una mordida de un humano. Y lo curioso es que el papá pues ya no regresa, ¿no? No sale a la superficie y el niño cuando sale pues ya trae, presenta con él los síntomas del contagio, que inclusive también parece que ya no le late el corazón, que la sangre está coagulada, que tiene comportamientos muy raros, como si tuviera rabia, que inclusive pues también el niño ya no presenta pulso, que es ahí también donde parte a través del globo pues la transmisión del virus. Del contagio en sí, toda vez de que pues este niño ya con el que presenta el cuadro viral empieza a morder a los pobladores de esa región de China. El doctor también pues le comparte los relatos, ¿no? Que inclusive también en donde las fuerzas armadas con trajes de cuarentena pues se presentan ahí en la región y hacen todo lo posible por retener el brote, cosa que no es así. Sin embargo, también las cuestiones es donde se presentan varias cuestiones, ¿no? Alrededor del globo. Y
Como bien lo refiere el libro, es una historia oral de la guerra zombie. Si bien es cierto que va, inclusive también llega a México, a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, a Rusia, a, del otro lado de Islandia, llega también por Asia, inclusive también por Norteamérica, y poco a poco se va recopilando los relatos de cómo se vivió la guerra o la posguerra en este caso, de la situación que se enfrentaron ante los zombies, ¿no? Alrededor del globo. Tan así el caso de que poco a poco se fueron descubriéndose cómo poder combatirlos. Y una de esas maneras fue que los zombies no eran tan hábiles, por así decirlo, frente a climas fríos. Es decir, cuando se congelaban, pues ahí se pudieron percatar o se pudieron dar cuenta que una manera de combatirlos era alejarse hacia las regiones árticas, hacia las regiones frías. Por ejemplo, Canadá, Groenlandia, el Polo Norte o el Polo Sur. Que de tal manera que cuando los zombies se acercaran, pues se congelaran. Y de tal manera que obviamente pues, pudieran, entre comillas o por así decirlo, atacar o empezar a anular el contraataque de los zombies, ¿no? También durante el desarrollo de este libro, de esta novela, me llama mucho la atención dos, tres cosillas. Lo de Tel Aviv, Israel, por supuesto, lo del famoso muro, que en donde ellos sí toman en cuenta las situaciones de... Bueno, es que me encuentro aquí en la cabina con el buen Aquiles y nada más empezamos a decir zombies y escucho ruidos, ¿no? Pero muy bien por él porque está atento a sus cinco sentidos caninos para poder defenderme en el caso de que ahorita se suelte y se propague ese dichoso virus. Retomando, que inclusive también los virus o este virus, este cuadro viral, se propaga también en los océanos, es decir... lo relatan a lo largo del libro que hasta la gente que pudo rescatarse o que pudo refugiarse, mejor dicho, en los cruceros, buques, barcos, lanchas, pues ahí podían apreciar cómo en el fondo de los océanos o cerca de la costa, pues estos muertos vivientes, aún y con todos los pulmones llenos de agua, pues seguían caminando, seguían... buscando saciar su sed, ¿no? En el sentido de, pues, de devorar a las personas que presentaban un cuadro, entre comillas, sano, ¿no? Para poder morder lo que estuviera a su alcance. Que inclusive también en otro apartado de estos episodios o partes de este libro, también encontramos que a pesar del fuego o como ya el mundo del cine nos ha presentado la temática o lo que nos quieren transmitir de su visión del director que se encargue de la cinta, que los zombies son lentos. En este caso hay también como características de que había zombies más rápidos y que podían tanto correr como trepar muros o brincar objetos que estuvieran un poquito más, que obstruyeran su paso. Entonces también ahí fue como que un algo inesperado para la gente que estaba combatiendo en ese momento la guerra mundial contra los muertos vivientes, en este caso pues conocidos comúnmente como los zombies. Ahora lo ligo un poquito a la película, no sin antes compartirles muy a título personal que las películas por lo general basadas en libros sí deben de tener dos que tres situaciones que deriven del mismo, ¿no? Del libro, de la obra literaria. En este caso, sí tiene un cuadro base, por así decirlo. Sin embargo, el libro no te da para lo que se muestra en la película. No quiero sonar a spoiler y quiero creer que la mayoría de nuestros amigos y escuchas que nos siguen en el Club de los Chatulus pues ya hayan podido degustar de la película. Sin embargo, reitero, la película no te da, más bien el libro no te da como para haber elaborado y estructurado esa película de tal manera que cuando salió por allá del 2013, el director Mark Foster junto con el equipo de producción incluyendo a Brad Pitt
pues se dedicaron también a escribir el guión. Es decir, de alguna u otra manera enlazar desde el principio de la cinta, buscar el desarrollo de cómo fue la situación, que en este caso el papel del reportero de Naciones Unidas, que le ponen de nombre Jerry Lane, pues tiene que viajar también para encontrar la hilaridad de cómo fue que se desarrolló el brote de este virus. Sí, la película es buena, sin embargo, como les comento, fue elaborado el guión. También tiene como ciertos aspectos que al final tiene cabos sueltos que de alguna u otra manera los liga y al final nos muestra el porqué de la situación. El libro es muy bueno, no me queda la menor duda. Sin embargo, sí, el libro también es muy muy reciente. Yo cuento en mis manos con una segunda reimpresión de julio del 2013. La editorial es Almuzara, si no me equivoco. Editorial Almuzara, es correcto. También estuvo implicada la Ediciones Urano, México. Ya es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de leerlo. Y sí, algo que me llama mucho la atención y que quiero compartirles con ustedes, aparte de sus 457 páginas, la manera de, si bien es cierto que son relatos, la manera en cómo te va describiendo la situación se presta mucho a que tú puedas construir el escenario en tu mente y ver de qué tal manera, cómo fue que se desarrolló o visualizar, mejor dicho, a los zombies y esas maneras de cómo atacar o cómo muerden o ese modus operandi que tienen para poder abalanzarse sobre la sociedad que aún quedaba. Y también tocando, hablando de sociedad, va ligado un poquito, yo lo ligo, en el sentido de que también te muestra la poca eficacia y eficiencia, también inoperancia de los gobiernos que te refleja en el libro. No quiero tundirle a nadie. Sin embargo, la poca ineficacia o ineficiencia o inoperancia también, ¿por qué no?, de los gobiernos ante las situaciones, ¿no? Que inclusive también a México, que con base a las situaciones de que nos presenta la obra, los gobiernos o los países también, quien tienen que tomar medidas extremas, tan al grado, de que, pues, en el caso de México, pues ahora lo conocen como Aztlán, ¿no? Como la vieja ciudad antigua de nuestros antepasados. Sin embargo, va ligado un poquito también a eso, la situación de que nos deja a pensar muchas cuestiones, ¿no? Y eso yo lo comentaba con gente que también les interesa la temática de los zombies. Esa leyenda, ese mito o esa teoría, mejor dicho, de que las compañías farmacéuticas, así como se dedican a la investigación, desarrollo y creación de nuevas vacunas retrovirales o posibles medicamentos que aún cuenten con ellos la patente, pues también se dedican a la contraluz de crear virus, bacterias o enfermedades controladas. La cuestión aquí, y yo lo pongo sobre la mesa, ¿qué va a pasar el día que se les salga de las manos los experimentos que llevan a cabo con tal de, pues, buscar o encontrar esa fórmula para combatir todas las bacterias, virus y todos los cuadros de enfermedades que al día de hoy el mundo padece, ¿no? Esa sí sería una muy buena pregunta que, como les comento, la dejo sobre la mesa. Y al final del día, pues hay que estar preparados. Uno nunca sabe cuándo uno despierte y pues abras la puerta y te encuentres con un cuadro viral o, peor aún, que el apocalipsis zombie haya comenzado. Esto fue el Club de los Chatulus. Yo soy Tristán. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por darnos plays, por estar al pendiente de todos los shows. No olviden que el Club de los Chatulus, con
viene con una historia, con una reseña, con los comentarios, las palabras de alguno del crew del libro Claroscuro, pues les presenta un libro los 13 de cada mes. Y este 13 de febrero no es la excepción. Yo soy Tristán y nos andamos escuchando en el siguiente episodio del Club de los Chatulos. ¡Chao!